¿Qué fue lo que pasó con usted? Nada. ¿Qué le pasó a usted, oficial? Está muy serio. Se va a poner viejo. No creo que sea una buena idea que usted quiera jugar conmigo. Jamás jugaría con usted, oficial. ¿Y cuánto tiempo piensas quedarte aquí en Alemania? Voy a buscar trabajo. Quiero quedarme a vivir en Berlín. Me encantaría cantar acá. Es la ciudad donde siempre quise estar. Todo tan grande, tan hermoso, tan elegante. Además, no hay nadie que me esté esperando en ninguna parte. ¿Dónde voy a estar mejor si no es al lado tuyo? Los alemanes tienen una tradición musical muy refinada. Nunca he escuchado aquí una melodía latinoamericana. Suena como si no quisieras que me quedara. No. No es eso. Sinceramente, no creo que haya un lugar donde tú puedas cantar. Bueno, ya se verá. Mira, esta es la radio más importante de Berlín. Ay, Rosita, qué bonito. Dale, preséntame, preséntame. ¿Estás segura? Te pueden llevar detenida. Que me lleven detenida. Querido público, presten atención. Van a escuchar aquí una melodía extraordinaria. Tendrán el privilegio de escuchar por primera vez a una futura estrella de la música. La cantante más exótica de Brandenburgo. Con ustedes, Esther Aldunate del Campo, más conocida como Rosita Serrano. Muñequita linda, de cabellos de oro, de dientes de perla, labios de rubí. Decime quieres, como yo te adoro, si de mí te acuerdas. Ay. Si pudiera, Rosita. La acompañaría hasta Chile. Pero usted sabe que no me dejan salir del país. Es solo un fin de semana a París. Nadie se va a dar cuenta. Solo te pido un fin de semana. Es peligroso. Quizás qué le harían a mi familia. ¡Por Dios, Mijael! ¡Soy Rosita Serrano! Conmigo nunca te va a pasar nada. ¡Nunca! Me amenazaron, Rosita. Entiéndalo. Con los nazis no se juega. Aquí dice que se le vio cantar para judíos en Estocolmo. Yo canto para el que me quiera escuchar. Mi política es no meterme en política. Lo mío es el arte, la música. ¿Y por qué tengo tres informes en mi escritorio que dicen que usted esconde judíos y comunistas en su casa? ¿Acaso cree que vamos a ganar la guerra aceptando las mentiras de cualquier prostituta? ¡Todo lo que hice es mentira! No juegue con su vida, Rosita. Todo lo que usted tiene está en mis manos.